Buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 17 de abril del 2017. Saludo como siempre en esta fresca y casi sola mañana por las calles a mis compañeros y amigos, don Abel Méndez Aguilar. Buenos días, nuestro buenos querido días. Poeta urbano, Octavio Castillo Mendoza. Muy buenos días, así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchal y la región. Casi una semanita de vacaciones, queda otra. Por ahí solamente los muchachos, pero mucha gente ya se regresó a sus hogares. Tuvimos la oportunidad este fin de semana de saludar a grandes amigos, pero sobre todo muchas familias. Esas familias que ven en Tamazunchale un lugar, que es el lugar de ensueño, donde están enterrados o viven sus seres queridos. Pero sobre todo muchos amigos de la infancia que pues es un placer y una exquisitez poder saludar y conversar a estos compañeros de toda la vida. Sin embargo, pues a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y en la región, recordarles muy contentos que Tamas TV, como siempre, se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí. 9 días, 9 noches de feria, 9 noches de trabajo, pues, en donde pues, habrá que reconocer el esfuerzo de cada uno de los que aquí laboran en Tamas TV, en Tamas Visión, las mujeres de entre mujeres, valga la redundancia, pero sobre todo poder estar y poder llegar hasta sus hogares durante todos estos 9 días con lo mejor, las cosas que el ayuntamiento, de las personas que se encargaron de llevar esta diversión, y ahí estuvimos muy puntualmente, sin importar desvelada como esta noche, como esta madrugada, en la cual pues aquí con toda responsabilidad reconozco la labor de Fren, de Octavio y de la gente que está detrás de cámaras para seguir siendo pues punta de lanza en cuanto a la televisora en Tamazunchale, San Luis Potosí. Pues sin más preámbulo, don Efraín Méndez Aguilar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, gracias, gracias a Dios que pues podemos estar aquí esta mañana cómodamente sentados como casi, ¿qué? 8 años, muchos años ya. Gracias a Dios, por supuesto, que es quien nos permite esto que hacemos pues cada lunes, miércoles y viernes muy temprano, darle gracias a Dios. Y como siempre, a lo mejor pues han de decir que está muy trillado, pero no podemos dejarle dar las gracias también al público, que ha estado ahí al pendiente tanto tiempo, y gracias a ellos pues seguimos aún aquí. Entonces, un saludo también como siempre allá en Chapulacanito, en Tamán, aquí en la cabecera, en todos los barrios, colonias, hasta donde llega la señal de Tamasvisión. Y por supuesto los pueblos donde llega nuestra señal ahorita, en este momento, que en vivo nos pueden observar, pues en el pueblo mágico de Gilitla, que también estuvo atiborrado, como luego se dice, de tantos visitantes. Pues ahora sí que no había ni transporte colectivo público que alcanzara ahí, que creo que hasta el ayuntamiento le entró ahí con algunas unidades, aprovechando los tiempos, porque además de apoyar a la ciudadanía que venía a divertirse, a pasear, pues también por ahí se agenciaron algunos recursos, dicen que para el celebrar el Día del Niño, para fortalecer ese evento del Día del Niño. Qué bueno que pues ayudan a la ciudadanía para no quedar mal con tanta gente que visitó Gilitla, y bueno, pues también ayudarse ellos, porque sabemos que el recurso es muy muy difícil que alcance para todo. Entonces, En Matlapa, claro, por supuesto, en Matlapa con nuestros amigos de ahí, de esa, la bella Jacarandosa de Matlapa, un saludo también. Gracias por su presencia ahí frente a su pantalla, a su televisor, ya sea a esta hora o en horario de repeticiones. Y por supuesto, a la gente que está fuera del estado, la gente que está fuera de nuestro país también, muchas gracias, la verdad, por su preferencia, por estar ahí. Y bueno, pues nosotros aquí estamos. Nosotros no tenemos las vacaciones
que tienen los chamacos, la verdad es un privilegio, es poder estar a estas horas pues descansando. Todavía les queda una semanita, hay que aprovecharla, hay que aprovechar a los principalmente a las madres de familia, que son las que temprano ya están ahí. Entonces, un saludo a ellos, y aquí estamos con la línea de que no hay línea. Pues un compromiso cumplido, Octavio Castillo, 9 días, en donde Tamás Visión tuvo la oportunidad, como siempre, de atender a esa gente hermosa que está en sus casitas, que por circunstancias diversas no pueden asistir a los eventos, como en este caso a la Feria Nacional del Huapango. Sin embargo, cómodamente en sus lugares, siendo pues televidentes asiduos de Tamás Visión, de HTV Cable, Tamás Unchales, pues pudieron disfrutar y van a poder disfrutar esta noche también de ese cerrojazo de la clausura de la Feria Nacional del Huapango. Buenos días, mi Tavo Castillo. Sí, buenos días, Jaime. Efectivamente, el día de hoy termina, ya concluyó la llamada Semana Mayor de la liturgia de la iglesia cristiana y mucha gente se incorpora ya a sus labores cotidianas, pero todavía puede respirarse un aire de tranquilidad aquí en las calles, faltando el bullicio que siempre va a ser muy bien recibido de los estudiantes y los que hacen la vida cotidiana en nuestro municipio o en nuestra cabecera municipal. El saludo, creo que ahora sí hubo en la feria, como bien se ha dicho, hubo de todo y para todos, y nosotros tuvimos el privilegio, al igual que muchos, pues de verlo desde la casa, en la comunidad y con la familia, a través de estos programazos y estas imágenes muy precisas y muy elocuentes de Tamás Visión, y mucha gente creo que tuvo la oportunidad de participar, porque recibimos comentarios muy acertados desde Gilitla y desde Matlapa, donde pues en vivo nos están viendo, y qué decir del pueblo ahí de Pozo Encantado de Tamán, barrios y colonias aquí de Tamazunchale. El saludo para el amigo Goyo Kid, un exboxeador, dice que no pudo ir a ver el evento, que le hubiera gustado ir a saludar a Zárate por ahí, porque pues creo que los precios fueron prohibitivos. Yo en realidad no sé cuánto cobraron ni nada, ¿no? Pero dice que no pudo ir, pero de cualquier manera yo creo que a través de Tamasvisión va a poder ver esas imágenes. Y al igual que él, pues saludamos al pueblo, a la banda de Soyotla, a los de allá de San Miguel, a los amigos de San Rafael, que cada vez nos hacen sus comentarios de lo que está pasando, y el gran saludo para todos, y por supuesto a la gente que nos ve en otros municipios, como es en el pueblo mágico de Gilitla, Jaime. Bueno, pues habrá también que decir que honor a quien honor merece, eventos colaterales a la Feria Nacional del Huapango, varios, entre ellos se destaca precisamente lo del box y lo del rodeo de cuernos chuecos, un espectáculo que a nivel nacional ha sido muy nombrado, sobre todo porque estuvo muy publicitado y creo que valió la pena. Tuvimos la oportunidad de estar ahí la tarde de ayer, en donde anunciaban, ¿verdad?, unos monstruos de 800 kilos y efectivamente unos animales que no duraban estos jinetes ni 2, 3 minutos. Obviamente es un torneo que va, creo que antier estuvieron en Ciudad Valles, pero sí, el público obviamente abarrotó lo que son las tribunas y el espectáculo fue de primera. Definitivamente estos muchachos son unos atletas, exponen su vida y sin lugar a duda el toque especial de este payaso que lo tuvimos aquí, el famoso Chuletín, pero sobre todo pues el espectáculo de primera categoría. La gente no se equivoca, la gente sabe que el precio estuvo caro, por llamarlo así, pues no fue impedimento porque las tribunas estuvieron llenas y llenas de gente, ahora sí que gente del pueblo. Pocas veces aquí en Tamazunchale tenemos la oportunidad de saludar a la gente, pero sobre todo a la gente común, a la gente que trabaja, a la gente que lleva a su familia, al ciudadano que va a divertirse después de saber y de reconocer que este espectáculo es altamente peligroso, pero sobre todo muy bien cuidado, con mucha seguridad y una pantalla en la parte alta para que se pueda disfrutar
para que se pueda garantizar este espectáculo. Y las famosas barrileras, amazonas, efectivamente, las verdaderas amazonas que con una velocidad en sus jinetes hacen el ruedo ahí en los, a los tambos, y pues definitivamente mi Tavo Castillo creo que valió mucho la pena, me dio gusto verte ahí al lado de tu familia disfrutando de este espectáculo que tuvimos la oportunidad de publicitarlo en su momento y siendo pues muy reconocidos estos jinetes y estos muchachos que se juegan la vida en este tipo de rodeo. Sí, Jaime, fíjate que pocas veces tenemos oportunidad de ver un espectáculo de este tipo y de esta categoría. Me atrevo a decirlo porque me acompañaron en esta ida, en esta asistencia, gente que sabe de esto y estaban sorprendidos. Me decían, oye, esto es así, fíjate que hay esto, esto es lo impresionante del evento. Y por supuesto la oportunidad de estar con la banda, hombre, mira, gente que hace el día a día aquí en la región, ahí estuvimos al lado de amigos de siempre, vecinos, gente que ha hecho historia aquí en Tamazunchale, y pues la sorpresa fue que no eran nada más los 4 o 5 jinetes, sino que trajeron a los campeones de todos los certámenes, incluso, como bien dices, apenas un día antes habían resultado ganadores algunos de los participantes que estuvieron ahí, que por cierto no les fue muy bien, nuestro amigo el brasileiro que pues no duró ni 2 segundos arriba del animal, una cosa increíble, muy espectacular, y pues aquí el presidente municipal regalando imagen, me dio mucho gusto que Valdemar tuvo un detalle, y lo voy a decir en público porque eso hay que decirlo, a él le habían reservado una zona VIP ahí enfrente, casi saludando a los toros, y no quiso, se salió y se fue mejor acá a un lado con la banda, y eso habla de bien, hombre, de ese acercamiento que debe haber con el pueblo, con la comunidad, con la gente que está activa en esta parte del quehacer cotidiano, y por supuesto las amazonas, don Efren, hombre, se era agasajado ahí viendo con qué destreza esas amazonas participaron, ganó creo la de Aguascalientes, ¿verdad? Casi una niña, ¿no? Pero con una agilidad y un oficio en el manejo del caballo que, caramba, uno se queda sorprendido. Y como siempre, pues también lo chusco ahí del payaso que se salió del ruedo y se fue también a mezclarse con el pueblo ahí a presentar su show y a empezar a hacer algunas participaciones con los niños. Y mira, nomás gentes. Pues ya para la historia, acá está Mauro también con su familia, acá está Raimundo, el de Protección Civil, ya vitalicio ya era, ahora ya se retiró. Y creo que fue una tarde muy muy buena, muy redonda, mira aquí con qué alegría ven las cámaras de Tamazvisión, Jaime, saben ellos que somos pueblo también y que finalmente lo que se trata es darle realce a una fiesta y a un evento, como acertadamente durante todos estos días lo estuvo haciendo esta empresa, Jaime. Yo creo que fue una tarde, noche muy buena para rematar un evento de alta categoría. Bueno, pues una muy buena oportunidad para saludar a la gente, mucha gente, frente a San Martín, de Tampacán, de Matlapa, pero sobre todo pues aquí de nuestro querido Tamazunchale, visitantes aún de otras ciudades, de otros estados, de otros municipios, que aprovechando ya las últimas horas de las vacaciones se dieron pues cita ahí en este coloso, el centenario. Un reconocimiento a Javier Hernández Guízar, hombre. Javier, no es fácil lo que hace Javier. Nada, oye, mi señor regidor, no, a mí no me diga regidor, él a lo suyo, él a lo que le gusta esto, donde se congrega toda su familia, sus hijos, sus compadres, sus familiares, sus amigos, y que pues de alguna manera hay que reconocer. Esto ayuda mucho, pues ayuda mucho porque Tamazunchale no hay muchas cosas que ver. Sin embargo, con este tipo de acciones, con este esfuerzo que realiza Javier, porque tiene los contactos, mira nada más ahí, el mero mero de Tamas TV, ahí, obviamente pues con su suegro, no lo suelta. Un saludo para todos los de Gilitla y Gilitlilla,
y ahí pues disfrutando mi Efrén Méndez Aguilar, infinidad de rostros contentos, Efrén, y muy conocidos como los que estamos viendo. Sí, este deporte es un deporte, ¿verdad? También, la verdad, pues es muy riesgoso, como dices, para aguantarle 8 segundos a estos animales, aguantarles ahí, es, no, es algo muy, como diría, dificilísimo, ¿no? Pero bueno, hay a quien le gusta, hay lugares donde, bueno, ese es el deporte preferido. Aquí vemos que pues fue aceptable, ¿no? Fue aceptable la asistencia, porque no se ve muy seguido esto aquí, en estos lugares. A lo mejor pues la falta de, podría ser de recursos económicos o el estar acostumbrado a este tipo de eventos. Pero por lo pronto ahí estuvo, aprovechándose los días de feria, ¿no? Que se trajo este espectáculo, y reconocer a estos jinetes, ¿no? Mira, ahí está el regidor. traer este tipo de espectáculos no es tan fácil, la verdad. Y los que vienen también, ¿quién los trae? Se arriesga, y quien viene también se arriesga, porque pues vienen a abrir plaza, como luego se dice. Tal vez más adelante, ahora sí, como sucede ya con esta experiencia, pues ya gente ya sabe de qué se trata y pueda volver a asistir a este tipo de eventos. Pues la gente de San Martín, la gente de Beto Torres, ahí está don Beto Torres, la gente de Tampacá, ¿no? Que son vaqueros. Son de a caballo. Son vaqueros, sí, son de a caballo, están acostumbrados a esto también. Entonces, esto también, Emilio, ahí está. Los asesores permanentes. Sí. Esos están en todos lados, Dios nos libre. No nos podemos acudir. No, qué bueno, la verdad que la gente tuvo pues un espectáculo diferente, ¿no? Para ir a probar, a ver cómo está esto, cómo se hace eso de las montadas, y pues ya muchos se dieron cuenta, ¿no? Que eso es, la verdad, tremendo, ¿no? Mis respetos para estos jinetes y para la gente que organiza que haya este tipo de, pues, de espectáculos. En otros lugares, digo, pues es el pan de cada día, ¿no? O sea, se llenan los eventos estos. Aquí, ahí vamos, yo creo que hay que traerle a la gente espectáculos diferentes. Miren, aquí vemos otro regidor. Espectáculos diferentes a los que estamos acostumbrados aquí. Acá está nuestro presidente. Yo no sé por qué no le facilitaron un animalillo de esos para que se diera un cáliz. Miren, si aquí lo vemos, no, esto está mortal, ¿no? Como dicen los chavos. Pero bueno, insisto, qué bueno. Y aquí vamos a las mujeres, ¿no? Qué bárbaras las famosas amazonas, qué bárbaras para tan solo para hacer esto una dama. Entonces hay que reconocer esto, y pues ojalá y se sigan trayendo este tipo de eventos, gente que le apueste, ¿no? Porque sí es una apuesta, a ver si resulta el negocio, y luego no salgan como las gallinas, ¿no? Poniendo, tratando de, claro, por supuesto, de dar algo diferente. A lo mejor tendremos que esperar hasta vuelta de año, ¿no? Para que se vuelva a presentar esto, o algún evento en particular que se distinga, que donde se pueda volver a ofrecer este deporte extremo, se pudiera llamar, porque arriesgan su vida también estas gentes. Entonces, felicidades, la verdad, y pues reconocimiento para los organizadores y para quienes vinieron a ofrecernos y a traernos un espectáculo nuevo en Tamazunchale. Pues dos cosas, Tavo Castillo, dos cosas habrá que resaltar. Una, qué bien que la autoridad municipal estuvo muy al pendiente de estos eventos colaterales, y otra, pues lo de Javier, ¿verdad? Con ese equipo impresionante, toda su familia, toda la gente que
se dedica, que apoya esta actividad, porque pues es un volado, como le puede ir bien, el dinero es, la inversión es muy fuerte, mucho muy fuerte, incluso nosotros ahí casi adentro ya del ruedo, el lodo, el polvo, la tierra casi pegando a las cámaras, ya Chevo hasta por ahí andaba ya montando un caballo ya adentro, pero sobre todo las familias acá abajo, muchas familias de San Martín, muchas familias de fuera. Sí, mira Jaime, ahí hay que cuidar todos los detalles, desde el traslado de los animales, de la llegada de los invitados, los jinetes, sobre todo los que van a hacer el espectáculo, y me gustó mucho la seguridad, y que había por ahí un equipo de paramédicos muy atentos a lo que pudiera suceder, y afortunadamente estamos hablando de saldos blancos, ¿no? En todo lo que fue la feria, creo que ese es el balance positivo de todo, que pues no hubo hechos lamentables que estuviéramos ahorita nosotros comentando, y qué bueno que se da esta situación en un ambiente de familia y de acercamiento, y sobre todo de involucrarnos en las diferentes alternativas que hay para los gustos y diversión de cada quien y cada cual. Bien por Javier, que trajo este evento, que fue el principal activista y logista de esta, pues se echó un volado grande, ¿no? De perder, de arriesgar su capital, y qué bueno que hubo la respuesta del pueblo, de la ciudadanía, de la gente, y también del el espectáculo garantizado, que no inventaron nuestros invitados cuando estuvieron aquí platicándonos de lo que ellos pretendían hacer como espectáculo y lo que es la empresa que representan. Creo que el saldo fue bastante bueno, muy positivo, y por supuesto el ambiente inmejorable, el clima sabroso, todos los detalles bien cuidados, la gente estuvo muy cómodamente sentada ahí disfrutando del evento, y creo que eso es lo que hace la fiesta, Jaime. Pues ocho segundos mortales, 8 segundos de gloria, que es un puntaje, que en este torneo cada uno de ellos va pues coleccionando sus puntos para posteriormente ser parte de un torneo, de un campeonato, en donde no lo entendemos mucho, pero lo que sí es cierto es que estar arriba de esos toros, donde Fernández Aguilar, no es cosa fácil, y es cosa así de verdaderos hombres, de verdaderos atletas, para poder disfrutar, para poder ser parte muy activa de este espectáculo, que aquí en Tabachele, cuando menos, fue todo un éxito, Efraín Méndez. Sí, es mucho, mucho valor, ¿no?, para treparse los lomos de un animalillo de esos. No, es muy, muy, arriesgado, muy arriesgado. Esto, quienes lo practican, pues quiere decir que en algo lo dominan, ¿verdad? Aunque no duren mucho, de repente arriba del toro, pero ya tienen experiencia, y quienes pues se van preparando en esto, ha de ser gente que vive en ese ambiente, ¿no? Que vive en ese ambiente y que conoce las formas, ahora sí, las técnicas para estar encima de un animal de estos mínimo 2 segundos. Vemos que solamente es a una mano, ¿no? A una mano, y la otra es el equilibrio, el equilibrio, y hemos visto jinetes muy muy profesionales, claro, a través de la televisión, que son tremendos para aguantarle las embestidas a estos animales, y bueno, también la inseguridad que hay, porque caer y que de repente te toque una de las patadas que anda aventando ese animal al hospital, no, pues olvídate, no, eso es muy mucho muy riesgoso. Yo creo que la gente que vemos aquí en las tribunas, pues algunos sí lo han visto a través también de los canales de televisión, por ejemplo, donde se da mucho es en Canadá, ¿no? Se da mucho ese tipo de espectáculos aquí cerca, por decir, y yo creo que esto va a regresar,
Me imagino que atrae el interés ya del público y esto tendrá que regresar para pues que se vaya sentando ya un precedente y tengamos un tipo de espectáculos diferentes, que haya diversión para todos, que el fútbol, que el béisbol, que ahora esto, el ciclismo, o sea, ojalá y Tamazunchale se convierta en un verdadero espectáculo, pero un espectáculo digno de las familias, como lo vemos aquí, muchas familias asistiendo. Y bueno, pues también que haya manera, ¿no? Porque la verdad, el costo de un boleto de entrada, pues no creo que sea tirándole a barato, ¿no? Porque también los costos que implica movilizar todos estos animales, y digo los animales que andan reparando, porque sí es una inversión, es una inversión. La gente que los trae, en este caso el amigo Wizard, pues arriesgó su lana, ¿no? Y yo siempre he dicho que el reconocimiento siempre para esa gente que arriesga su dinero en un evento en que puede ganar o de plano puede perder porque no funciona, es un volado. Entonces, felicidades nuevamente al señor, no le vamos a decir regidor, sino al señor Wizard, que sabemos que bueno, se dedica a su negocio también que tiene desde hace muchos años aquí, que ahora está ahí en la presidencia debido a cuestiones pues fortuitas, como se puede decir, pero lo conocemos más en sus negocios, en su trabajo, y ahora con esto yo creo que me imagino que sí le quedaron algo de ganitas de volverle a entrar a este tipo de negocios, y si está conectado con la gente que lo realiza, pues ojalá y puedan hacerlo nuevamente. Bueno, cambiando de deporte, yéndonos a otros empresarios ahora boxísticos. Grata sorpresa que gente de Matlapa, radicada ya en Houston, Estados Unidos, pues también invirtieron y con un espectáculo de box de primerísima calidad de la Comisión de Box, y trayendo peleadoras, hombres y mujeres, y un espectáculo muy bueno. Desgraciadamente, pues es mucho, saturaron de espectáculos, y esto que debió haber sido verdaderamente una novedad aquí en Tamazunchale por la calidad de pugilistas, pero sobre todo de manera internacional, con jueces, montan un ring, lo mismo lo montan ahí frente al Palacio Municipal, muy profesional, que aquí en la UDETA. Creo que valdría mucho la pena que nuestro amigo Joel Gallegos de Matlapa, este empresario, pues más adelante nos regalara este tipo de funciones, pero en una fecha en donde la gente tuviera la oportunidad de asistir. Ahí ya estaba muy saturado, simplemente con todo lo que está sucediendo en la Feria Nacional del Huapango, pues obviamente no fue lo que esperábamos en cuanto a asistencia, pero en cuanto a calidad y la importancia de traer peleadores rankeados a nivel mundial, pues ahí está, bien por Joel Gallegos, bien por la gente que en su momento pues lo pudo atender, como es el caso del edil Valdemar Horta, que también estuvo siempre presente en cada uno de esos eventos colaterales. Y Jaime, mira, el box es de los deportes que más apasionan. Hemos tenido grandes amigos que se dedican a eso. Yo recuerdo al Cristino Ramírez, al Kitty y al Goyo Kid, que se fajó con los meros buenos allá con el Alacrán, con el famoso Gómez, con todas esas gentes que pues escribieron una historia muy buena de logros a nivel internacional, no solo nacional. Y aquí teníamos al Rayito Morales, a una serie de personas que se dedicaban al boxing, y había una buena tradición en el gusto por el deporte de las orejas de coliflor, así le llaman al box. Pero pues ha venido a menos por muchas circunstancias, y me dio gusto saber que el ayuntamiento
estaba promoviendo un club o un taller o no sé, de box, ahí en la Udeta, y los muchachos iban a boxear, incluso muchas señoritas, mujeres, iban a hacer sus guantes de sombra, ahí a pegarle a la pera, a hacer el ejercicio y a entender el box como una disciplina deportiva. Que tantas glorias nos ha dado, y aquí pues vemos a los grandes Carlos amigos Arante de Matlapa siempre muy presentes. Hombre, lástima que faltó más público para poder ir a ver en vivo y darle el aval a este tipo de afición que hay aquí muy arraigada en nuestra región respecto al box. Como bien dices, Jaime, la saturación en la cuestión de los eventos hizo que pues no hubiera la respuesta adecuada, pero yo estoy seguro que un evento de esos que se haga un fin de semana, cualquier fin de semana que se haga aquí en algún otro espacio, va a llenar y va a convocar a todo el mundo. De hecho, cuando pusieron el ring aquí de exhibición aquí en el centro de la ciudad, pues muchos pensaron que allí se iban a repartir los trancazos, que ya acertadamente la empresa había apostado a hacer un evento más público y de más participación ciudadana, pero no fue así, fue nada más la exhibición, la presentación de algunos de los pugilistas que luego estuvieron, y pues es un buen evento que valdría la pena retomarlo en el contexto de una disciplina más en materia deportiva. Y por supuesto, una disciplina que tiene un costo muy elevado, porque pues entrarle a repartir trancazos y a recibir, por supuesto, no es cualquier cosa. Pero pues el saludo para toda esa afición boxística de Tamanchale, que estoy seguro que ahorita a través de estas imágenes de Tamas Visión se van a dar un agasajo, y más viendo ahí a los edecanes que están pues también como debe ser, ¿no? Y que son parte ya insustituible de estos eventos boxísticos, Jaime. Efra, el recuerdo del box cuando la época de oro de la radio, no había tanta televisión, pero simplemente escuchar aquellas peleas del Ratón Macías, del Toluco López, de todas esas glorias del boxeo que aún en la mente de muchos sesenteros, setenteros, todavía conservamos, pero pues ver este espectáculo creo que vale la pena. Sí, como no se va a recordar, incluso ahí vi a Carlos Zárate. A Carlos Zárate, gloria nacional. El famoso Cañas, que por cierto, recuerdo. Mira nada más. No, cuidado con tener una S en casa, porque que le salieron a veces. Ni de manager siquiera. No tendría que irme a preparar, ¿no? Para aguantar las embestidas, y luego si es de peso medio o completo, pues va a estar más peligroso, ¿no? No, decía aquí vimos a Carlos Zárate, el famoso Cañas, que pues tanta historia que hizo, ¿no? En sus peleas internacionales y las campeón de peso gallo muchos años. Y recuerdo precisamente al Cañas, cuando perdió el título, que fue para muchos de los que estuvimos en ese tiempo al pendiente de esa pelea, pues fue un verdadero robo. Sin embargo, con el tiempo, quien lo despojó del título, que fue Lupe Pintor, un hombre duro, no muy técnico que como el Cañas, pero era brutal en su golpeo, pues también fue un campeón muy duradero, el famoso Lupe Pintor, y sí defendió mucho tiempo con éxito la corona del peso gallo. Y bueno, pues hace rato decía acá mi compañero y querido amigo Tavo, que del Alacrán, el famoso Efren Torres, de la época de Vicente Saldívar, también. Fueron unas glorias, la verdad, tremendas, aquel Mantequilla Nápoles también, brutal. Bueno,
unos verdaderos pues profesionales, porque no es tan fácil aprender a tirar golpes y a quitárselos de esa manera ahí en un reducto tan chico como es el ring, ¿no? Y me acuerdo, como dicen ustedes, aquí se podría hacer esto. Yo recuerdo, siendo yo chamaco en Ciudad Valles, hubo un tiempo, una temporada, pues un auge, donde no se necesitó traer gente de fuera. Se abrió a la raza brava de los barrios y empezaron a ir a ponerse los guantes y a practicar con aquel señor, nuestra ayuda, Pedro Delgado, que empezó a promover, y otro señor que era el que ahí pues nos ponía los guantes, porque alguna vez fui yo a las famosas botanas. Se entró también. Se subía uno, no había pago, y según el espectáculo que se diera, pues la gente Le empezaba a aventar ahí aventaron la sus moneda, monedas, ¿verdad? ¿sí? Y ya se repartían entre los contendientes. Y mucha gente empezó así, y muchos llegaron a destacar. Por ejemplo, tuvimos a Ezequiel Cano. Ezequiel Cano, que pues le faltó, ahora sí que, como luego dicen en esto, esquina. Le faltó gente profesional que lo supiera llevar, porque ese muchacho destacó, pero no lo supieron encaminar, y luego se lo pusieron a los grandes y pues lo hicieron. O sea, lo aventaron antes de Sí, tiempo, lo ¿verdad? No lo quemaron, ¿no? supieron llevar, administrar, y se lo acabaron, pero tenía un futuro muy... Creo que era de por acá, de este rumbo, Ezequiel Cano. Nuestro Pedro Cano. Ese no pelea. Entonces, digo, ojalá, la verdad, y abrieran este tipo de prácticas aquí a la gente, ¿no? De aquí y de la región. Yo estoy seguro que vendría gente hasta de la región, porque hay gente que le gusta esto, y qué bueno que lo desahogaran ahí en un ring, ¿no? Y no se expusieran a que los noquearan allá en su casa. No, ojalá, la verdad, Nosotros, ¿no? sí sería algo muy muy bueno que alguien, si no es el ayuntamiento, pues con el apoyo del ayuntamiento, pero se empezara a promover este tipo de deporte. Bueno, pues ahí tenemos los dos eventos colaterales de magnífica factura: el rodeo, el famoso cuernos chuecos, y el box, que definitivamente pues le vienen a dar un nuevo rostro, una nueva imagen, una nueva fuerza a la Feria Nacional del Huapango. Pero hace unas cuantas horas ahí, estuvimos ahí 2 de la mañana viendo lo que fue la clausura con todos los que con ello conlleva, pero también la presentación monstruosa. Creo que en la historia de las ferias, lo que hizo Espinoza Paz, no Octavio Paz, Octavio Paz ya está descansando, Espinoza Paz, ahora sí que creo que en la historia de Tamanchale, en cuanto a meter gente, pues se llevó las palmas. Pero antes, vamos a escuchar estos interesantes mensajes. San Luis Potosí es la entidad en la región del Bajío con mayor incremento en su plantilla laboral manufacturera, con un registro del 10.5% y alcanzar las 149.476 personas ocupadas en este sector, con base a las más recientes cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante la presente administración estatal, se han invertido 42.4 millones de pesos en la construcción de 541 obras de almacenamiento de agua. Y el gobernador del estado anunció obras y acciones por más de 134.5 millones de pesos para comunidades indígenas de Tanlajás, donde entregó apoyos sociales, culturales y obras de infraestructura educativas, hidráulicas y de salud. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel.
En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Los potosinos somos gente de trabajo y gracias a este esfuerzo superamos la barrera de las 400.000 fuentes de empleo, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en materia de desocupación. Por eso, hoy más que nunca, este gobierno impulsa el desarrollo económico, concertando 41 nuevas empresas manufactureras y 17 ampliaciones. En San Luis se invierte y se crean empleos. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. En San Luis Potosí se combate la corrupción. El Congreso del Estado aprobó Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y modificó Ley Orgánica de la Administración Pública y Código Penal. Por un manejo honesto y transparente de recursos públicos, 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Por un San Luis próspero y productivo, apoyamos a más de 20.000 emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios. El beneficio ha sido mucho, potencializar el crecimiento, le hemos apostado a nuevos proyectos, tenemos muchas líneas de productos, 98% de nuestro personal son personas de San Luis Potosí, buena chamba que andan haciendo, gracias. De esta manera, consolidamos el compromiso que en San Luis se invierte y se crean empleos. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Un congreso comprometido con nuestra historia y tradiciones. El Poder Legislativo declara a la ceremonia ritual de los voladores de Tamaletón en Tancanwitz como patrimonio cultural intangible en el estado de San Luis Potosí. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Regresamos con todos ustedes. Les comentaba antes de irnos al corte que tuve una oportunidad de estar ahí en la clausura de la Feria Nacional del Huapango, obviamente 9 días, de los cuales 2 de ellos también tuvieron la oportunidad de transmitir el concurso nacional del Huapango, en donde impuso récord de participantes, más de 403 parejas, pero sin embargo 11 estados de la República que se han venido aquí a probarse lo que es el... Pero la noche de anoche, una vez más, presidente municipal, invitados, como es Edgar Ortega Luján, todo el H cuerpo de regidores, el empresario, en este caso Marco Antonio Barranco, y la presencia de las señoritas, la reina y las princesas, pero más que nada un
un auditorio repleto, ¿eh? Y yo creo que esto, Efrén y Tavo, a cualquier mandatario le da gusto ver. Le da gusto ver que todas esas miles y miles de tamazunchalenses y también de visitantes, porque hay que ver que no nada más de Tamazunchale, viene muchísima gente y lo vimos al final. Era imposible, y ríos de gente esperando los microbuses, los taxis, porque ya al regreso a eso de la 1 de la mañana, pues se vio una cosa impresionante. Pero eso no fue factor para que esto se diera. Habrá que decir de dónde sale tanta gente. Una cúpula ahí, para recibir a más de 12,000 gentes, completamente abarrotada, y por fuera también. Creo que esta presencia de Espinoza Paz le viene a dar un toque especial. Recordábamos hace muchos años cuando vino Cumbia King, pero creo que en esta ocasión, honor a quien honor merece, esta gente, este pueblo, se dio cita. Yo jamás había visto a Espinoza Paz, sin embargo creo que, aunque dice Tavo Castillo que ya va de salida, pues el espectáculo que dio, la actuación que dio, de primerísimo nivel en cuanto al gusto popular. ¿Cómo lo mides? No porque a ti te guste, sino por la respuesta que la gente, la asistencia que la gente se dio ahí con boleto pagado, y sin duda alguna otros días que estuvo medio flojones, creo que 3 o 4 fechas fueron muy buenas, y en este caso el cierre, no se equivocaron al traer este artista, al traer este espectáculo, y pues el juego de luces, que siempre será algo extraordinario para todos, para niños y grandes, y más que nada para decir que Tamazunchale, incluso platicando con alguna gente de Valles, pues si no mejoró, estuvo muy cerca de competir con lo que sucedió allá en Ciudad Valles, mi querido Tavo Castillo. Sí, ya lo habíamos comentado, que se decía que la fiesta de los huastecos era la feria de Ciudad Valles, y las noticias que tuvimos y que nos pusieron un poquito a alerta, fue que pues varios habían cancelado su presencia, varios artistas, y que pues la asistencia no era la adecuada allá en Ciudad Valles, y eso pues se traduce también en una llamada de atención aquí a Tamazunchale, para decir, bueno, ¿y qué va a ocurrir en Tamazunchale? Afortunadamente, ahora sí, como dicen ahí, ahora sí se llenaron, porque estuvo muy concurrido, y creo que pues el saldo fue favorable. Nuevamente, pues qué bien que los empresarios se hayan distinguido, sobre todo que haya existido formalidad en la cartelera que se anunció, y no estuvo expuesta a que pues fuera tachada como un fraude o mucho menos, porque la gente quedó muy satisfecha. Incluso a mí me sorprendió mucho la convocatoria que tiene todavía Bronco, ¿no? Que ya son una leyenda en el acontecer artístico a nivel internacional, y que acá pues estuvo muy concurrida su presentación, y varios por el estilo. Creo que fue un evento bastante bueno. Quedan todavía los comentarios de gente que, pues como siempre se dice, como nos va en feria, es de, como hablamos de ella, pero hay gente que dice que con ese dinero que se invirtió el gobierno municipal hubiera metido a un programa y estuviéramos hablando ahorita de la primera etapa, cuando menos del mercado de los ambulantes. Otros dicen que se hubiera terminado el rastro, otros dicen que hubieran comprado un carrito para sacar la basura. En fin, hay propuestas de todo tipo. El caso es que lo bailado y lo disfrutado nadie nos los quita, y ahí está la gente del pueblo disfrutando de un evento que, pues final de cuentas, ya es una tradición, y también es un momento muy bueno para darnos cuenta cómo está Tamazunchale. Y la visión general, Jaime, te lo digo porque todavía ayer me repitieron algunas personas, es que Tamazunchale está creciendo mucho, tiene todas las alternativas para crecer, empezando para transformarse en un centro de formación educativa, con esas escuelas de nivel superior que se han dado y que fueron un detonante en retomar la actividad económica, por ejemplo en Tampico, en Huejutla, en otros lados, y que aquí en Tamazunchale no se ha capitalizado por la falta de infraestructura, que es una responsabilidad del gobierno,
pero sobre todo en hacer valer el Estado de Derecho, el principio de autoridad que nos está faltando, como que se está torciendo la ley a favor de unos y discriminando a otros. Pero pues eso ya es cuestión de formas y habrá manera de comentarlo en futuros programas. Por lo pronto ahorita la lectura que nos da este evento es que Tamazunchale sigue siendo teniendo un liderazgo en la convocatoria, no solo a eventos de recreación como esto, sino en materia de movilidad y de acercamiento social. Cuando se habla de diversión, incluso, pues creo que gran parte de los municipios lo realizan. Y esto se ve también en la propia casa, en nuestro propio hogar. Muchas veces destinamos algún pequeño recurso para poder sacar a los niños, para poder sacar a la familia. Que ese gasto lo podrías ocupar en cualquier otra necesidad, es cierto, pero también es necesario, en cierto momento, ya dentro de la familia, distraerlos un poco, sacarlos de la rutina, llevarlos para que conozcan. Y esto está pasando en algunos municipios, como en este caso de Tamazunchale. Entrevistamos a Valdemar y decía, efectivamente, podríamos ser muy criticados en cuanto a que se esté invirtiendo esta cantidad, pero también la gente necesita en su momento una diversión, una sana diversión. Habrá gente que se ponga hasta el cepillo, ¿no?, de briago, pero otra gente va y disfruta de su artista, su cantante favorito, y en este momento les vale, aunque tengan que pagar un taxi, aunque tengan que pagar posteriormente el regreso a su casa. Sin embargo, como ya dijiste, lo bailado, pues nadie se lo quita. Y lo pasa lo mismo en los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, incluso en las mismas comunidades ya te ponen una cuota para organizar tus propias fiestas patronales. Don Efraín Méndez Aguilar Espinosa Paz, por lo que se vio anoche, sigue siendo un fenómeno que junta a las masas, como aquí en Tamazunchale. Hace años, ¿verdad?, era la figura, estábamos comentando fuera de cámara hace rato, que cuando lo contrataron en Tamazop, 3 millones de pesos. Y fue muchísima gente de fuera. La efervescencia del artista de moda, ¿no? Pero sin embargo yo creo que eran los tiempos que andaba de moda. Pero siento que con el tiempo se convirtió en más artista. En más artista, en ofrecerle a la gente un mejor espectáculo con todo, y no como cuando se sienten los únicos, ¿no?, que hacen lo que quieren en el escenario y hasta fuera de los escenarios. Sin embargo, ahora digo, ha de ser un hombre más maduro en su carrera, en su profesión, y eso le permite estar más centrado y ofrecer un mejor espectáculo. Porque insisto, cuando andan de moda hacen cada berrinche, porque son los meros buenos. Y eso viene a beneficiar a la gente, que la gente, bueno, pues la gente necesita un desfogue. Y ahí está ese tipo de espectáculos. Que esa lana, sí lo vi mucho a través de las redes, de muchos que decían, pues mejor empieza la otra etapa de la calle que acaba de arreglar, ¿no?, que quedó bien. Entonces, o que compra camiones para la basura, o que X. Pudiera ser estar de acuerdo, pero esto es parte de, no sé, yo creo que si no hace la feria, como ya lo hizo un presidente municipal en el pasado, un año, o dos, creo, de los dos últimos presidentes que ha habido, pues la gente se quedó, ahora sí, con las ganas. Y aparte, como lo dijo aquí el presidente la vez que vino, de que todo esto que vemos aquí ocasiona una derrama económica. Hay que verlo a lo mejor por ese lado también.
al transporte le fue re bien, a los taxistas, a los que vendieron cualquier tipo de cosas ahí. ¿Te imaginas tener de 10,000 que van, que te compren 1,000, 2,000, 3,000? No que te compren los 10,000. Es un negociazo, ¿no? Es un negociazo para la gente que le invirtió, que le apostó a participar en esta feria. Porque hay que decirlo, no nomás la hacen las autoridades, no nomás la hacen, en este caso, los empresarios que arriesgan su lana para contratar a los artistas, sino que la feria la hacen todos los que arriesgan algo para estar ahí ofertando algún producto, alguna novedad. Gente que viene de fuera, que viene de fuera a instalarse a la vendimia. Y la gente de aquí, hasta que no está en los interiores, pero que está afuera, también aprovechando todo este tipo de gente que, dígase o no, van a comprar algo. Entonces yo creo que esto seguirá siendo. Esto seguirá siendo porque es parte del show, es parte de una administración, es parte de la vida cotidiana de la sociedad. Que viene mucha gente de fuera, por supuesto, porque es el atractivo de ofrecer a que venga gente de fuera, a que venga a gastar, a que vengan a divertirse, a que vengan a decirte en Tamazunchale, pues estuvo muy buena la feria, ¿no? Por los artistas, pues. En Valles, por ejemplo, hubo algunas cosas que no cuadraron, y hay que decirlo, es la inseguridad. Aquí fue un blanco, ¿no? Pasó sin ningún problema. Entonces, como quiera, ahí siempre va a estar esa duda de que si mejor se invierten en cosas para el pueblo o seguimos disfrutando de este espectáculo. Por lo pronto ahí estuvo el cierre de esta feria y al parecer pues estuvo, a como se ve, estuvo muy bien. Pues todo un récord, mi Tamo Castillo, todo un récord de asistencia, ya bien marcado, bien definido. Qué bueno que este se dio de esta manera. Nuestro reconocimiento a Marco Antonio Barranco, el empresario, nuestro reconocimiento al equipo del ayuntamiento que se puso las pilas, a turismo, mira nada más, gente que se subió. Y usted soltera, que está, dice, casada, no sé cómo le habrá ido a esta compañerita de arriba, pero ¿con qué nos vamos, mi Tavo Castillo, esta mañana? Pues con estas imágenes que siempre van a ser un motivo de alegría y de bienvenida a la realidad que se avecina ya ahorita con la conclusión del periodo de vacaciones y de gente que ya va a involucrarse en su rutina diaria. Y el saludo a todos estos amigos que están aquí muy emocionados. Es cierto, la derrama económica había que valorarla en otros conceptos, el impacto social, pero repetimos, el asunto no es tanto el pan y circo. El asunto es que debe entenderse los dos conceptos y no nada más que haya puro circo. También hace falta el pan. Y a ver ese quién lo va a traer, ¿no? Pues nos despedimos con esta el saludo para los amigos que nos ven desde allá de Gilitla, que nos están viendo en Tamán, Chapulhuacanito, hombre, siempre nos están diciendo que no mandamos ni un saludito allá para el gallo, allá que está muy atento a lo que pasa, y pues para toda la gente que nos distingue con su atención y con estar puntualmente viéndonos en vivo y en las repeticiones en este programazo, Jaime. Pues don Rafael Méndez Aguilar, creo que lo que se ve no se juzga, decía Juan Gabriel, ¿verdad? Honor a quien honor merece. Qué bueno que Tamazvisión, qué bueno que Tamazunchale, pero sobre todo, qué mejor que miles de gentes que están aquí en HTV Tamazunchale ha podido disfrutar y va a poder disfrutar esta noche, porque lo vamos a pasar el programa especial en nuestro noticiero Vivencia Informativa, toda esta gente que tenemos ahí. Una historia marca un nuevo récord de asistencia de acuerdo a boleto pagado, de acuerdo a lo que se dice, pero sobre todo, yo creo que también es un reconocimiento
a la gente, a la organización y a nuestro querido pueblo de Tamuchalé. ¿Con qué nos vamos, Efraín Méndez? Sí, mira, como lo que se diga de la feria, si está bien, si está mal, se critica. Yo siempre he dicho, quien se mete a organizar esto que vemos aquí, no es tan sencillo. Esto es algo, mucho trabajo, mucha dedicación de un enjambre de gentes, llámese los empresarios, llámese el apoyo de oficial, como se pudiera decir, pero el fin es el mismo, que la gente se pudiera divertir, ¿no? Que la gente pudiera gozar de esto, como vemos aquí a las princesas, pues aprovechando la ocasión, porque no se volverá a presentar esto. Y digo, es el momento, es la cuestión de la gente. Pues son cosas que se tiene que dar. No hay palabras para decir, porque los hechos lo demuestran, qué es lo que quiere la gente, ¿no? Aquí vemos al bohemio, vemos a la regidora que se rejuveneció con ese evento. Quién sabe si pagaría su boleto o entrarían haciendo uso de eso. No estábamos hablando. No, qué bueno, felicidades para todos los que de alguna manera participaron, los que fueron a hacer sus vendimias, los que se instalaron, los que no hay por ahí. Es un gran esfuerzo trabajar de noche. La verdad que no es tan fácil. Hay que reconocer que el pueblo participó en esto, la sociedad, los que se encargaron de traer esto, organizar esto, hicieron su parte, ahí está. El pueblo hizo lo de él, los comerciantes, la gente fuera de los espectáculos que vinieron, también hicieron lo suyo y trataron de que pues a todos les saliera lo mejor que se pudo, ¿no? Pues un reconocimiento a nuestro directo amigo el Chapulín. Creo que si algo se destacó, se llenó, sí, e invirtió, le dio mucho trabajo a los muchachos del Cebetis, a los muchachos del TEC, y sobre todo pues le apostó 3 lugares, a 3 secciones pagó, que le fue bien, pues ojalá que le haya ido bien. Pero pues decirles a toda nuestra gente que un reconocimiento a los compañeros, a la gran familia de Tamas Visión. Hace 4 o 5 horas teníamos estas imágenes y en este momento ya están editadas. Gente que no durmió, gente que pues descansó muy poquito para en punto a las 7 estar aquí brindándole a Tamas Visión, a Fren, Octavio y su servidor, la oportunidad de poder sacar al aire este trabajo que obviamente parece muy choteada la palabra, no es cosa fácil y la verdad es cierto. Sin embargo, la responsabilidad, el gusto, el placer y la satisfacción de hacer desde la televisión de Tamuchalé una televisión que se dignifique, cualquiera que pase por este terruño y nos pueda ver, diga qué bien y el esfuerzo estás haciendo. Pues ya nos vamos, don Efraín Méndez Aguilar, buenos días, mi querido Tavo Castillo, sí, buenos días. Y lo seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero de Vivencia Informativa, todo lo relativo a la ceremonia de clausura de la Feria Nacional del Huapango. Con Espinoza Paz, el concierto de Espinoza Paz, completamente desde que inicia hasta el final, vale la pena, cerca de 2 horas de programa, que usted cómodamente al lado de su familia lo puede disfrutar. Nos vemos en Vivencia Informativa.